Bienvenidos a un nuevo programa de TDC Agro, programa número 196. Nuevamente, gracias Corteza por vestirme, por acompañarme en realidad. Este suéter creo que hace un montón que lo quería tener. Corteza acompañándonos en Agroactiva e incorporándose como auspiciante el resto del año, pero sobre todo acompañándonos en los grandes eventos que tenemos para este año. Pasó Expo Agro, Corteza estuvo. Pasó Agroactiva, Corteza estuvo. Va a estar en la Rural de Palermo, va a estar en Apresid y va a estar en la Firmat Agro. Bueno, primero, antes de meternos en lo que fue el mundo Agroactiva, que fue una expo realmente muy buena para nosotros. De hecho, en esa expo, el programa anterior les mostramos como junto a Leonel Maximino, a Gustavo Puccini y a Néstor Sestari presentamos lo que va a ser la tercera jornada Firmat Agro, allá por fines de octubre. Vamos con un contenido hermoso, realmente escénico. Con Gustavito Ávila fuimos hasta Sierra de la Ventana, un notón al pie de las sierras. Estuvimos en Santo Tomás de la Sierra, más precisamente en cabaña Don Benjamín. Hablamos con el amigo Marín en su sala de trofeos, realmente imponente. Estamos hablando de una de las cabañas más importantes de la Argentina, con sus remates históricos que convocan muchísima gente de todo el país y de países de Sudamérica estamos hablando. Bueno, ahí estuvimos hablando un poquito de las distintas razas que la cabaña genera, no solamente en Sierra de la Ventana, sino en otros establecimientos como por ejemplo en Córdoba. Y bueno, los primeros dos contenidos de Agroactiva con dos marcas que saben que son muy importantes para nosotros, como Sestari y Apache. En este caso, desde el stand de Apache con una 99.000 de fondo con el amigo Carlitos Castellani. Y el debut de Ido Sestari, en una charla de amigos contando también lo que es un poco el desarrollo de Sestari en el mundo. Así que bueno, gracias por recibirnos, porque la verdad que es uno de los lugares que se me había puesto en la cabeza una especie de regalo
para el programa. Bueno, estuvimos tomando un montón de imágenes muy lindas. La verdad que es un lugar fantástico. Estamos en Santo Tomás de la Sierra, que es la estancia, y la cabaña Don Benjamín. La cabaña es estancia y cabaña Don Benjamín. La cabaña es Santo Tomás de la Sierra, el nombre original de la cabaña. Y este es el establecimiento Santo Tomás de la Sierra. Estancia y cabaña Don Benjamín está compuesta por un grupo de estancias. Son 6 estancias que agrupan 13 campos. Esta es la estancia madre, donde se encuentra la producción de reproductores conjuntamente con el resto de las estancias. Pues nuestro objetivo principal dentro de la producción es la ganadería, y dentro de la ganadería la producción de reproductores. Nosotros manejamos alrededor de 26.000 cabezas, donde salvo las receptoras y los terneros que dejamos para que se castran, que no se van a dejar para toros, todo el resto tiene o una marca o un certificado de pedigre por detrás, o una marca de la Asociación de Angus de Hereford o un certificado de pedigre. Nosotros estamos con 1.200 madres de pedigre, después tenemos 2.000 puras controladas coloradas, 2.000 negras, 1.000 Hereford, 2.500 Wayuu y unas 500 Braford en el norte. Cada campo tiene una raza. Claro. Y tenemos un establecimiento que es acá en la localidad de Peralta, Las Lomas, donde se hace la recría de todos los toros. Y de todos los descartes, todos los destetes de pedigre. Ahí se recría la hembra de pedigre hasta que se le da servicio. Y los toros hasta que, previo a lo que es la preparación de la venta, que ahí sí se trasladan aquí al establecimiento de Santo Tomás de la Sierra para hacer la terminación y venta en los remates que organizamos. Bien, Esteban, ¿cuánto tiempo lleva de desarrollo? Porque yo te escucho hablar ahí, es como que estuviera todo como organizado, aceitado, como decís vos, todo distribuido en campos, cada raza particular en su campo, sus características. ¿Cuánto te llevó a armar todo esto? A ver, yo hace 31 años que trabajo acá, justo la mitad de la edad que tengo. ¿De dónde venías? Yo soy de acá. ¿Sos de acá? Yo soy de acá, la familia mía tenía un campo en un extremo y otro en otro extremo de la estancia, de los cuales uno de ellos hoy forma parte de Santo Tomás de la Sierra. Yo soy nacido, criado en Zaldungaray, estudié en Zaldungaray y luego hice la universidad en Bahía Blanca. Y bueno, luego de desarrollarme en los campos familiares, surgió la posibilidad de venir a trabajar acá. Vine con una entrevista. Primero dan una mano y luego terminamos quedando hace rato. Y fuiste ocupando, imagino, distintos... Y yo llegué acá como encargado y este era el único campo que tenía la firma. Claro. Luego la firma fue incorporando otros establecimientos y a partir del año 2010, donde tomó un tamaño mucho mayor, ahí quedé a cargo de la parte de todo lo que sea la producción y desde el año 2012 estoy a cargo de todo lo que es la parte administrativa y producción y gerenciamiento de lo que es Don Benjamín. Y desde el año 2012 la administración está aquí en... La administración central de esos 3 establecimientos está acá. Acá, sí. En el Capital Federal hay una oficina donde se hace todo lo que es la parte de impuesto y liquidación de sueldo. Y luego acá se hacen todo lo que sea facturaciones, pago a proveedores, cobranzas, atención a cliente. Y sí, llevó un tiempo. O sea, esto llevó un tiempo y se pudo hacer por el empuje, el espíritu y la gana del dueño de la empresa de querer apostar a la ganadería y cada año tras año seguir siempre con el mismo enfoque. Siempre el objetivo fue la producción de reproductores. Y es en lo que está encaminado cada uno de los encargados de cada establecimiento. Bien. ¿Cuántos remates tienen en el año? Nosotros en realidad estamos haciendo alrededor de 6/7 remates. Nosotros arrancamos en julio, el primer viernes de julio, en Colonia Silva. Este año creo que cae 5, el 2024. Sí, hay que ver, sí, pero siempre... Sí, es ahí. Luego tenemos un primer remate, ese de Colonia Silva es presencial. Con la pandemia desdoblamos el remate nuestro, que era muy grande, para hacerlo en una sola jornada. Arrancamos con un remate que hacemos en agosto. Y luego tenemos el remate principal de la cabaña en septiembre. Luego tenemos el remate sobre fin de septiembre de
de la producción de la estancia Morotí en Huinca Renancó. Tenemos también con cabañas integradas santafesina en San Justo, otro remate. Y luego vendemos en distintas exposiciones en el sur, porque tenemos en un establecimiento en Las Grutas, por convenio con otro productor, hace 10 años. Estamos llevando embriones, colocando en receptoras, y tenemos una producción de pedigree que en este momento estamos con alrededor de 60 vientres. ¿Ahí te vas con Angus? Allá tenemos Angus y Hereford. Se arrancó con Hereford, que era la inquietud principal del socio ahí del productor. En Las Grutas, y terminamos nosotros llevándole Angus y en realidad hacemos las dos razas y dentro del Angus las dos variedades, negro y colorado. Bien. El remate, si ustedes, bueno, es yo desde chiquito que lo vengo escuchando, el remate de Santo Tomás, bueno, es el aro, el misterio, sabrás lo que sea, los aviones, gente que viene de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, también es como que ha ido dejando, digamos, es un sello, sí, es una jerarquía. Es algo que nos identifica, es un remate de Santo Tomás de la Sierra. Nosotros este año hicimos el remate número 30, desde que está don Benjamín como propietario de la cabaña, pero es un remate que tiene más de 60 ediciones y ya era un remate tradicional de antaño. Luego, cuando la firma anterior va cesando su actividad, deja de hacer los últimos años remate, y luego con la adquisición de don Benjamín se reflota lo mismo. Y sí, tomó un cierto marketing y un cierto renombre por el hecho de que íbamos teniendo constantemente mayor concurrencia. Nosotros arrancamos haciendo el primer remate proyectando 200 personas y vinieron 300. Y luego de ahí tuvo un incremento de 100, 200 por año hasta que tuvimos 3, 4 años con 1.100, 1.200. Y 2 años previo a pandemia llegamos a tener 1.800 personas almorzando. Lo cual nos desbordaba por completo porque no se podía tener la atención que queríamos brindarle a cada uno de los clientes o la gente de la producción que venía a ver por ahí con intención de comprar o de no comprar, pero para ver qué es lo que pero se estaba haciendo. Ver el estado de lo que se estaban haciendo, cómo estaban laburando. Y eso se iba perdiendo el trato diario o el trato allegado con se hizo muy masivo. Se hizo muy grande con mucha concurrencia. Además, estaba tomado como un hecho turístico. O sea, la gente llamaba a la oficina en forma y cierra la ventana. Che, cuando ve el remate de Santo Tomás. Y alquilaban ya. Alquilaban, venían, y cuando vos te llamaban acá para preguntarte qué costo tiene el acceso, vos le preguntabas por qué está interesado. No, yo no tengo ni idea, yo no tengo campo. Y venían, y bueno, eso nos llevó a que se desbordara todo. Y por suerte siempre se pudo atender a todo el que venía, pero no estábamos desbordados en lo que era la atención hacia los compradores. Luego con pandemia eso se frenó y entramos claro. En otra modalidad ahora. Y te dejó una enseñanza la pandemia. Sí. Sí, nosotros una enseñanza, y nosotros en lo que aparte comercial nos potenció mucho. Si bien nosotros teníamos llegada a muchas provincias, con pandemia nosotros tuvimos una penetración muy importante, claro, en todo lo que es Mesopotamia, centro de Santa Fe, sur de Santa Fe, norte de Córdoba, que teníamos mucha presencia en Córdoba por trabajar con la gente de Alfredo Semondino, pero tuvimos mucha presencia en el norte, compradores de Mendoza, San Luis. Nos ayudó muchísimo el tema de pandemia en lo que es el incremento de la cantidad o de la diversidad de clientes. Sí, sí, empezaste a llegar a un montón de lugares más. Acercó lugares. Sí, sí, acercó por el streaming. Comercio. Sí. Básicamente. Sí, en realidad, como vos bien lo mencionás, por la pantalla. Yo no diferencio si es por canal abierto o por streaming. La pantalla sí. Acercó porque había gente y varios que mencionar y que nos contaban. Gente que cada 2 o 3 años venían a comprar un reproductor y de pandemia para acá nos compraron en todos los remates. Claro, hablando, y es porque estaban siempre ahí, claro, desde la casa. A mí me llevaba un día ir
me dice, un día el remate y un día volver. Claro, ahora y, es el, entró al lote que le importó, que ya lo debería tener también por YouTube. Tres, cuatro, cinco horas antes, tres horas, habrá estado, o dos horas en el mejor de los casos, viendo qué es lo que le interesa, que claro, lo puede hacer a la noche, al mediodía, a la madrugada, y después entrar al remate en el momento que él... Que está el lote claro, que le interesaba. Entonces eso acercó mucho las partes. Y luego además con nuestra modalidad de venta de entrega de la hacienda en destino sin cargo, es otra ventaja más que comercialmente la hemos brindado desde el primer remate, que el que entró por pantalla de pandemia para acá vio que se le facilitaron muchas cosas. Comercialmente nos abrió mercados distantes que teníamos esos clientes en pero forma esporádica. Esporádica. Y ahora... Más regular. Y bueno, la parte buena que le hemos podido sacar. Y además que estoy hablando de un remate que nosotros, dentro de todo ese halo que vos contás y que es real, es un remate que por suerte y por el trabajo que se hace un grupo grande de gente que colabora con el mismo, nosotros estamos hablando que hacemos más de 100 razones sociales distintas facturando ese día. O sea, tenemos una atomización de compradores importante, lo cual eso tratamos siempre de preservarlo, mantenerlo. Para nosotros le damos la misma atención e importancia al que nos viene a comprar un toro que el que nos compra 50 vaquillonas. O sea, esto... desmerecer al que nos compra las 50. Nosotros le vamos a prestar la misma atención al que nos compró uno. Lógicamente. Que nos compró las 50 nos puede llamar 50 veces y 50 veces lo vamos a atender y al otro lo vamos a atender de la misma forma. Esa fue nuestra filosofía desde el inicio y por suerte la venimos manteniendo y es reconocida. Y cuando uno sale a hacer giras a visitar clientes y lo encuentra contento y que vio y que esto, o también lo que a raíz de lo que vos comentás de pandemia, gente que te empieza a mandar videos y de los animales que han estado produciendo. Que le están rindiendo. Claro, eso. Y algo particular que vemos, o por lo menos que lo veo yo particularmente en este intercambio, o lo que recibe uno esporádicamente, lo hemos visto particularmente en mucha gente del norte del país. Nosotros del remate que hacemos en Colonia Silva, que la hacienda que llevamos ahí lleva un tratamiento distinto, porque es toda hacienda que va inmunizada, va con conocimiento de mío, hacienda que ha ido al Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, obviamente, Corriente, Santiago del Estero, algún lote, más lo que puede ir hacia la zona sur de Santa Fe, que en general va, y algo de Córdoba, y en general la gente del norte, chaqueño, formoseño, del norte de Santa Fe, te mandan foto y video de los terneros que han tenido con los vientres que uno le ha vendido y eso la verdad es un premio importantísimo, mucho más que el valor que uno le puede haber vendido el reproductor, porque realmente trabajó un montón de gente, un grupo grande de gente, porque por ahí los que estamos el día del remate somos dos o tres, que voy yo, va la gente que controla la facturación, va el cabañero, el veterinario, pero hay un grupo grande que estuvo atrás para durante que llegue... tres años, correcto, para que llegue eso ahí. Eso ahí. Tanto los planteleros, como los mixeros, como los recorredores, los que hacen los tratamientos sanitarios. Sí, la gente que vimos laburar en la manga. La gente que Mucha. Lleva los registros, todo. Y así es, bueno, en cada campo. Luego tratamos de ir hermanando el engranaje para que llegue eso a estar a disposición de los compradores los días de los remates que tenemos programados. Con Mayoral tenés mayor control de reglas, mayor control de rama negra, por mayor tiempo. Aplica Mayoral para un barbecho largo más simple y efectivo. Con Mayoral de Adama, el barbecho es la previa de una gran cosecha. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Eficiencia. Precisión.
Innovación. Tecnología. Compromiso. Calidad. Los valores que nos identifican respaldan nuestro crecimiento. Y es un orgullo que ese respaldo esté también en nuestro nombre. Somos PLA by John Deere. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Solo el líder en flumioxacin podía convertirlo en una gema. Presentamos Gemit Top, una nueva formulación con partículas más chicas y homogéneas para una mejor distribución, mayor superficie de contacto y total eficacia. Nuevo Gemit Top, flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro. Somos parte del campo que nunca para, pensando todos los días en crecer, con productos y soluciones para cada necesidad del cliente. Por eso seguimos siendo número uno en venta de tractores, repuestos y agricultura de precisión, e incorporando a la línea New Holland toda la gama de productos Aliochis y Sestari. Catelli, concesionario oficial New Holland. En TDC Agro contamos con equipamiento original Braco. Braco, una marca para exigir. El debut de Guido Sestari. Vamos a cumplir un poco un sueño de tu... Viste que yo con tu papá hace un montón que no filmo. Sí. Porque ya me dijo, empezá con los chicos, empezá a manejarte con ellos. Está bien. Y bueno, el debut del gran Guido para TDC Agro. ¿Cómo andás, querido? Todo bien, encantamos. Estamos en una nueva edición de Agroactiva. Sí, una nueva edición, un nuevo año y bueno, a pesar del contexto, con grandes expectativas para la feria que se viene. Bien. Decime cómo se dice en búlgaro, si te compro 10 tolvas, ¿cuánto me las dejás? No sé, para eso estaba Google, yo nomás aprendí salud. Bueno, pero acá, contame unas preguntas. Guido y Juan Andrés vienen de hacer una gira por Bulgaria, Rumania y Serbia, no sé el orden. Contale un poco a la audiencia, vamos a hablar de eso, de lo que es estar en el mundo, de la gira. Bueno, ahora en mayo estuvimos 2 semanas afuera, hicimos una gira por Europa del Este con mi hermano. Arrancamos por Bulgaria, fuimos a la feria que es Bata Agro, una feria muy importante en Bulgaria. Ahí pudimos estar con una máquina y el segundo día que estuvo en la feria ya esa máquina se vendió. Así que la verdad que, imagínate, arrancamos con toda la expectativa y la verdad que el viaje siguió así. Después de ahí nos fuimos a Serbia, a la feria de Novi Sad, y de ahí a Rumania, a Agriplanta. En esas dos ferias estuvimos sin máquinas, pero con nuestros distribuidores. Y bueno, ya hay unas ferias que van a ser en Rumania en octubre y ya estamos
hablando para estar con Máquina en esa feria. Guido, ¿es que hayan coincidido, digamos, es como un circuito que se arman de ferias o justo coincidió que pudieron estar en los tres países, los tres mercados? Es que pasa un poco como acá, acá vos también tenés, qué sé yo, en marzo, tenés Expo Agro acá, tenés Expo Activa en Uruguay y después tenés la Expo de Paraguay, ahí en Ciudad del Este. Es como un circuito y la verdad que se hace, queda cómodo. Porque claro, imagínate que si fuera dentro de un mes, la de Serbia. Ir y venir es. Entonces, para las empresas nos queda muy cómodo. Éramos las mismas caras. Nos veíamos con empresas de Italia, con empresas de España, sí, con argentinos y que íbamos. Iban todos para el mismo lado. Sí, señor. Bien, ¿y qué sensación les deja esa gira? Yo la verdad que hago un balance recontra positivo. Vimos una expectativa muy grande en los países que estamos entrando, porque nosotros estuvimos en Europa del Este con un distribuidor que cubría todo. Ese distribuidor no trabajamos más. Entonces nos tocó hacer el laburo país por país de entrar de vuelta, porque a ver, tolvas hay desde hace 15, 20 años en todos esos países. Y las hubo hasta hace 5, 4 años, pero ahora nos toca hacer el laburo de ir, buscar un distribuidor, que es todo un tema. ¿Esto es construcción? Es construcción, pero no es fácil. Vos tenés que encontrar a alguien con tus mismos valores, que le meta para adelante, que esté fidelizado con tu producto y que... Exacto. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Sí. Así que, bueno, ya tenemos la suerte de estar bien firmes en Bulgaria y ya afianzándonos en Serbia y en Rumania, que esperamos ya tener en las próximas ferias Máquina y bueno, ni hablar que ya estuvimos con todos sus clientes y algunos ya eran clientes de antes, pero la verdad que un viaje muy positivo, muy positivo. Como es un poco tu viejo, hay que moverse, eso es, lo dijo siempre tu viejo. De hecho, cuando los chicos estaban en Europa del Este, Néstor estuvo 15 días en Paraguay. Sí, señor. O sea que estaban, digamos, en distintas partes del mundo. Bueno, pero es esto, Guido, moverse, construir, generar relación, generar confianza, alinear un poco la filosofía de laburo de ustedes con el distribuidor, digamos, sí, empezar a hablar el mismo idioma y me parece que eso son lo que termina perdurando en el tiempo. Sí, y por lo menos para nosotros la exportación es fundamental. Nosotros sin exportación no andamos porque tenemos un solo producto. Y cuando termina la temporada, cuando se calma todo acá, nos quedaríamos todos mirando las caras. Así que nos toca, como dice siempre mi viejo, nos toca cambiar variedad de productos por variedad de mercado. Y es así, y es un laburo constante de que me joden, de que nunca nos agarran a todos juntos. Pero es así, siempre hay una feria cuando... Cuando acá termina la cosecha, empiezan en Europa, después tenés Australia más parecido a nosotros, pero es todo un circuito que nunca termina. Y hay que estar. Y hay que estar. Bueno, querido, excelente debut. Gracias. Te espero en octubre la Firmata Agro este año. Obvio, años, ¿dos días? ¿Dos días? La picamos distinto este año. A la mierda. ¿Eh? Qué lindo. Vamos a estar. Esto va a ser con show, con todo. Querido, gracias. Y a ustedes los encuentro en el próximo stand. La tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura
desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos. Para potenciar el rendimiento de tus agroquímicos, usa Ligier pH Bio. Corrige la dureza, acidifica y humecta. Con Ligier pH Bio, mejorás el agua, mejorás tu aplicación. Ligier. Instalaciones hermosas, la verdad las sierras te quitan hectáreas productivas pero te suman a la foto al cuadro. Hablamos de lo que son los remates y una cosa que quería venir a hablar con vos también, te voy a preguntar por enésima vez cómo se pronuncia Wagyu. Wagyu. Wagyu, que es una raza que realmente entiendo que ustedes fueron pioneros. Sí, la raza en el 2001, también por una inquietud del dueño, se introduce a la Argentina. Nosotros en ese momento arrancamos un grupo de 7 socios, cada uno en su establecimiento empezó en mayor o en menor medida. De esos 7 somos los únicos que hemos quedado con un rodeo en constante crecimiento hasta que llegamos al techo que podíamos de recepcionar de Hacienda. O sea, hoy hay 2.500 madres en el campo de Córdoba. Más madres que esa no podemos tener en función de la recría y las otras actividades que tenemos. Y acá tenemos un plantel de unas 70, 80 vientres de pedigre. Todo arrancamos nosotros con 30 embriones que se trajeron de Canadá. Y claro, la raza es japonesa. Sí, la raza es de origen asiático. Es de origen asiático. Sí, milenaria. Pero es la raza, como vos decís, es la de los cuernos. Sí, por excelencia en Japón. O sea, en Japón se produce y se consume Wagyu. De hecho, Japón tiene prohibida todo lo que sea la importación o la exportación tanto de carne como de genética de Wagyu. Pero cerradito. Ellos tienen los condados, que serían lo equivalente a las provincias de acá, creo. Los condados tienen cerrado el traspaso de genética entre uno y otro. Entre condados. Entonces, hay líneas bien determinadas de Wagyu según los condados. El condado de Kobe es el que tiene las líneas con mayor grasa de infiltración. Hay otros condados que por esa selección y ese intercruzamiento cerrado que han tenido, han producido animales con áreas de ojo de bife superiores y destacados y contratables. Entonces, Japón, ¿qué pasa? En una política de Estado que tuvieron en los años 60, querían incrementar, según lo que nos comentaron una vez cuando vino Takuma, que es uno de los, diría yo, uno de los productores más viejos de Japón, porque en el momento que vino acá tenía 96 años y seguía él trabajando, ¿no? Hubo una política de Estado que querían incrementar en 100 gramos por año por habitante el consumo de carne. No tenían posibilidad de producirla. Entonces permitieron la fuga de genética Wagyu a distintos lugares. Canadá para que llegue a Estados Unidos y Australia. Ahí en Australia después empiezan todos los temas de las inversiones de los filos japoneses que arrancan para proveerse de carne, pero la carne allá entra como carne, no entra como Wagyu. De hecho, Chile exporta los mejores cortes que tiene o la calidad superior que tiene de lo que produce de Wagyu a Japón, pero entra como carne común. Se la pagan un valor muchísimo mayor que comercializamos el Wagyu común nosotros o en Europa. Después, cuando entran adentro, si los japoneses le ponen un sello que dice Wagyu o eso, no sabemos. Es tema de ellos. Es tema de ellos, pero ellos, la restricción figura y en teoría se cumple. Bueno, entonces se traen acá esa cantidad de semen y embriones. Tuvimos de 30 embriones una preñez espectacular, logramos 24 preñeces, 25, y luego logramos 24 crías, así que de ahí arrancamos, cuando esas crías estuvieron, esas hembras en estado reproductivo, los machos fueron a congelar semen, las hembras
a producción, a lavarse para obtener más embriones con distintos sémenes que habíamos traído y luego con los sémenes que nosotros fuimos produciendo. Y hoy tenemos una genética nuestra, podríamos decir, Wayuu 100%, porque hay lugares como en Estados Unidos que se comercializan los reproductores Wayuu y al costado tienen un número que es el porcentaje de Wayuu que tiene, porque viene por cruzamiento, por absorción. En el caso nuestro es todo de pedigre. Lo que te comento acá, que trabajamos desde el punto de vista genético, donde hacemos el mejoramiento y sacamos los reproductores y semen. Y luego, sí, las 2.500 madres las fuimos por absorción, por retrocruza con Wayuu puro. Nosotros arrancamos con hembras media sangre, luego 3 cuartos, 7 octavos, 15, 16, 31, 32, y ya estamos en 63, 64, o sea, el 99,99% de pureza. A medida que avanzás en grado, disminuís la cantidad, la cantidad que tenés en esa escala, no es que la hay en las 2.500, pero nosotros hoy tenemos unas 2.000 vientres media sangre, ya no tenemos. 3 cuartos será el 50% y el resto es entre 7 octavos, 15, 16. Y esos porcentajes, 31, 32, lo que dijiste. Los grados avanzados. Hoy me comentaban uno de los chicos que pusiste a disposición nuestra en la recorrida, la verdad que muy atento y nos llevó, digamos, no te digo de una punta a la otra, pero hicimos una muy linda recorrida, que son novillos que suelen nacer con 22 kilos y se van a faena 800 kilos. Sí, nosotros arrancamos, cuando tuvimos una expansión grande, empezamos a... no teníamos cantidad de vientres porque los ángulos utilizábamos nuestros para la producción de reproductores ángulos, entonces salimos a alquilar vientres en distintas zonas. Y comprábamos luego esos terneros. El único requisito que poníamos era que tomaran peso al nacer y nosotros hacíamos un análisis de sangre luego para constatar de que tuviéramos genes Wayuu dando vuelta, porque la F1 contra Angus sale mocha, entonces era el único reaseguro que teníamos. Te hago este comentario porque tenemos constancia de terneros nacidos con 18 kilos y faenados con 980. O sea, los terneros Wayuu, sí, en promedio están 22, 23, 25 kilos, 27. Es una raza que tiene fomentada por la gran aptitud que tiene para producir grasa intramuscular y que son ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, 6 y 9, los que producen en teoría el colesterol bueno. Sí. Pero ¿omega 3 no es el del pescado? Sí. Sí. Tienen 3 y el 9, creo. Tienen un montón de características que no son teóricas, son totalmente constatables productivamente, como ser facilidad de parto, tienen cero problema de parto. Obvio, con ese peso. Es por el peso y por la conformación del animal. Son claro. Animales que no son cargados de paleta. Son de cuarto fino y después tienen una fertilidad asombrosa. De hecho, nosotros tenemos terneras que se nos preñan al pie de la madre y paren al año. Nosotros el servicio normal que hacemos a los 2 años, por un tema de darle un desarrollo lógico y no forzado por el tipo de campo que tenemos, pero es una hembra que se adapta, una raza que se adapta perfectamente a todo lo que sea servicio de 15 meses. Y lo otro que es asombroso, te estoy hablando de rodeo de 2.000, 2.500 madres, con el 96, 97, 98% de preñez año tras año, con un 2,5% de toro. Es gracioso, llamativo y asombroso ver trabajar los toros. Los toros, contrariamente a lo que estamos acostumbrados, por lo menos en esta zona, a ver con los británicos que trabajan o a la madrugada o a la tardecita, en general, salvo días de temperatura más agradable, uno puede ir el 3 de enero a la 1 de la tarde. Y el toro está trabajando. El toro está trabajando y forma harenes. Los toros se arrean vacas hacia rincones, en celo, como si fuera un perro. Las va juntando y empieza a servir las vacas cuando las tiene todas juntas.
Es realmente llamativo, por lo menos los que trabajamos con la raza británica, eso no se ve normalmente. Vinimos a renovar la foto, no tenemos foto. No juntos. Tenemos, claro. Vine a sacarme la foto, a renovarla, porque la verdad es que estamos tirados de fotos. Tenemos poca foto, tenemos, ¿no? Y pensá que te conocí no hace más de 2 años. Y bueno, y ya tenemos el récord de foto, entonces. Y de entrevistas, y de charlas, de ir a visitarte a tu casa. Sí. A conocer la fábrica, ¿cómo andás? Sí, le dije a Orlando, me dice, y por ahí sí, se iba a Buenos Aires, creo. Hoy, mañana no sé, pero me dijo, sí, otra, que si quería yo hacer la historia, digo, bueno, después yo te hago hablar con él y vos fijate, digo, sí. Si viene, hablas también con él, pero bueno, estaba un poco refrescado, con un poquito de bronquitis, me dijo ahora, así que no sé, bueno, hoy no venía, nos vamos a juntar, estamos craneando algo que puede llegar a ser de impacto, la nota con los hermanos Castellani. Sí. Pero bueno, hay que terminar de armarla. Hay que terminar de armarla. ¿Cómo andas, amigo? ¿Bien? Bien, 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 contento y expectante. Recién comenzamos Agroactiva y bueno, estamos como siempre esperanzados porque tenemos todavía un largo camino por delante en el año y esperamos que el productor, que en general ya tiene la cosecha, pueda invertir, y nosotros nos vinimos con todo el equipo que tenemos de máquinas. Toda la familia. Así es, toda la familia Apache. Toda la familia que dan el número 9. Con el número 9. ¿Te acordás cuando te saqué la ficha? Sí. Que te dije, ¿por qué el 2 más 7, 3 más 6? Todo suma 9. Te saqué la ficha y el 9, el número preferido. No fue bien en general. Apache es una firma que tiene una presencia importante. Y si cuando te va bien, tenés que repetir en general algunas cosas. Y un poco, el 9 viene porque está en todas las máquinas, la suma siempre da 9. Y dijimos de seguirlo. Y ahí vamos, y ahí vamos. Sí. Carlos, ¿cómo está funcionando Apache? Tengo entendido que, bueno, de la mano de Fernando Porcel y de todo el equipo de laburo, viene con un crecimiento también sostenido Apache en lo que es comercio exterior. Siempre doy el ejemplo de Sudáfrica, pero no están solamente en Sudáfrica, sino que en distintas partes del mundo. Sí, estamos en Bolivia, por ejemplo, fuimos los primeros exportadores de Bolivia, y somos el principal, junto con algún par de empresas que por ahí estamos peleando también, de Argentina, en Uruguay también, estamos por entrar en Bulgaria y en Rumania, estamos trabajando para eso. Bueno, vos dijiste Sudáfrica y ahí estamos solo nosotros realmente haciendo un camino para siembra directa, de sembradoras para siembra directa, que el concesionario realmente está haciendo un gran trabajo también, o sea que tenemos un gran futuro, van a venir a vernos también productores de Sudáfrica y estamos tratando también de Paraguay, ¿no? En general, la exportación para nosotros siempre fue importante. Ocupa entre el 20 y el 30% de lo que hace Apache, de lo que fabrica. Y bueno, pero nos gusta y tener clientes y hacer que vengan a la exposición también y que nos visiten acá, ¿no? Bien, y sobre todo conjugar esa venta al exterior con lo que es mercado interno, que en años por ahí, como de los que venimos, años más bien flacos. Sí. Por ahí el comercio exterior te permite también tener ese ritmo de laburo que la fábrica no se pare. Exactamente. Con esas dificultades que tenés también, que los tipos de cambio a veces no te dan lo que uno necesita y a veces tenés que trabajar un poquito ahí en un equilibrio que hay que hacer, pero tampoco no queremos dejar de atender un mercado que tenemos ganado, a veces, por una cuestión de ganar más o ganar menos. Esperamos sí que se recomponga, que Argentina sea también un país normal, donde las cosas en la macro se manejen siempre de una manera que pueda ser previsible, y entonces, pero la exportación para nosotros es muy importante y la hemos sostenido a veces con alguna casi sin rentabilidad, ¿no? Pero bueno, muchas veces nos ha reportado también beneficios importantes. Dijiste recién, Bulgaria y Rumania lo estás desarrollando. Sería una picardía que una vez que lograste abrir esas puertas, claro,
Por una cuestión en algún momento de contexto interno tuyo, tengas que cerrar esa puerta. Cerrar. No. Y peor todavía si tenés un mercado hecho con un concesionario en otros países donde estamos trabajando, que por, también como una situación de momento que no está tan favorable, dejes ese mercado. Exacto. Porque siempre cuesta, hay alguno de Brasil o de otros lados que te lo van, te dice, no, el productor, bueno, si no está Apache, tendrá que ver otra marca, ¿no? Así que tratamos de seguir estando en las malas y en las buenas. Exactamente. Bueno, amigo, te voy a esperar por firmarte, bueno, este año. Dale. A ver si inaugurás la jornada de nuevo. Por supuesto, contento de que hayas pensado, digamos, en Apache, en mí. Y voy a estar ahí, un compromiso que me gusta cumplir. Bueno, fantástico. Gracias. Y a ustedes los espero en el próximo stand. Concesionario oficial, Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137, Chavás. Plantor te ofrece la más moderna siembra de precisión, mayor autonomía y rapidez de carga y un multipremiado sistema de dosificación dual para siembra y fertilización. La Air Planter más ágil del mercado. Sumate al líder en siembra. Sumate a Crucianelli. Prepara tu campo para la fina aplicando Terbutrex en preemergencia. El herbicida de Adama para controlar crucíferas y malezas de invierno. Terbutrex. La seguridad de ver a tu trigo limpio de crucíferas. Adama. Escuchamos. Aprendemos. Solucionamos. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. En ese sentido es una raza que tiene todo este beneficio. Los principales obstáculos que le veíamos nosotros cuando empezamos a trabajar con la raza, ahora no, porque estamos acostumbrados, es que son horribles cuando uno lo ve acostumbrado a lo que es un Aberdeen Angus, un Hereford, un Braford o un Brangus, porque son animales, en teoría, se podría definir como un guayu de color negro, un criollo de color negro por el tipo de cuerno. Son de cuartos totalmente planos, no vamos a encontrar cuartos redondeados, salvo que estemos hablando de una F1 o a lo sumo una F2, donde todavía hay mucha incidencia del británico en esa cruza, pero son cuartos totalmente planos. Tienen mucha carne en los cuartos delanteros sin que sean anchos de paleta, porque son animales que originalmente eran de trabajo. Entonces traccionaban con la... Correcto. Eran animales de trabajo y fueron seleccionados durante miles de años con objetivos claros. Exacto. En ese caso para trabajo. Luego, cuando te comentaba de los condados, cada uno está enfocado en un tipo de carácter y trabaja en función, claro, de eso nada más. Y después ver un bicho de 900 kilos, lo que es. Sí, y nosotros lo que vemos es que a medida que avanzamos en el grado de pureza, disminuimos por ahí el peso en el cual está para faena, que los animales están con 450 kilos, ya lo tenés gordo como tenés cualquier otro, nada más que tenés que tener el ojo para verlo gordo, que es... Está gordo, pero no vas a tener un cuarto redondeado ni un animal caminando, claro, como camina un Angus, un Hereford cuando ya está encarnado. ¿Y ahí cómo hicieron para ir generando el mercado? ¿Cómo es? El mercado es difícil porque tenés que ser amigo del chef para, claro, poder vender la carne. Es un boca a boca, es un ir, venir y trabajar. Son productos gourmet, selecto, de poco volumen y alto precio. Y lo que te comentaba con respecto a la faena, originalmente empezábamos a definir las faenas todas por los datos que nos daban las ecografías. Había que ecografiar, ecografiábamos dos o tres veces en el ciclo para ver qué animal
podíamos faenar o no, según que tuviera la grasa intramuscular mínima que necesitábamos para cubrir la calidad que te demanda el mercado. Porque faenar los 60 días antes pasaba de valer $800 el kilo de lomo a valer $5, $10. Entonces, bueno, eso lleva un trabajo adicional y un tiempo en el cual fuimos haciendo después distintas evaluaciones y ver poder ajustar los pesos. Y la conclusión es que que normalmente a los 750 kilos... Ahí estás óptimo. Están en condiciones siempre y cuando hayas tenido un periodo en cierre de 350, 410 días. Previo a eso no alcanzás a que se alcancen a desarrollar todos los adipocitos para formar la grasa intramuscular que determina la calidad, porque acá no hay juzgamiento visual. Acá cuando te llevan el bife para que lo veas antes de que lo pongan a la plancha, vos decís lo quiero o no lo quiero. Ahí no hay tutía. Si no tiene la grasa intramuscular, puede haber sido muy lindo el animal, no puede decir, mirá qué bonito, cómo camina, cómo esto. Sí, sí. Pero si no está la grasa metida entre medio, no camina. Grasa que, como veíamos hacer... ¿Vos esa grasa no la podés ver por ecografía? Sí, sí, la ves. ¿Sí, la ves? Sí, sí, sí. Se ve. Yo pensé que por ecografía medías el área de... Se puede medir el área de ojo de bife. Y el marmolado, el famoso marmolado. Se ve, hay que trabajar con software especiales. Ajá. Porque los software para las razas británicas, por ejemplo, llegan a valores de 2, 3 o 4 como máximo, que es un valor arbitrario, no quiere decir que haya 3-4% de grasa. Porque un valor de 5 o 6 de la escala de calificación que utilizamos nosotros, estamos hablando de un 35-40% de grasa dentro del músculo. O sea, cuando vos ves, no es mitad blanco y mitad rojo, pero está cerca, 1, 5, 6. Ya cuando pasamos 7, 8, 9, lo que más ves es blanco que rojo. Claro. Ahora, esa grasa intramuscular, hacer ácidos grasos poliinsaturados, tienen un muy bajo punto de fusión, con lo cual vos cuando lo vas a calentar y cocinar, esa grasa desaparece, se licúa. O sea, te va a chorrear aceite y vos no vas a consumir grasa. Vas a consumir el sabor y el gusto particular que te queda la carne con ese dejo de grasa que chorrea y que, entre comillas, creo que la parte de lo que le da la terneza es que las fibras musculares quedan sueltas. Creo que es... Sí, sí. Burdamente sería parte de la explicación que podríamos dar. Sí, 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 como un sí, sí, tal cual. Hoy uno de los chicos me contaba y me daba la anécdota que por ahí a veces un peseto de esta raza se asemeja más a lo que fuera una bondiola de cerdo. Sí. Una cosa parecida. Sí, sí, te puedo mostrar fotos que son así. Sí, sí. Así que, bueno, llevamos un pantallazo general de digamos, lo que vinimos a buscar un paisaje, una de las cabañas más y premiadas por lo que veo también. No te quiero robar más tiempo, no vamos a entrar en detalle, ahora le vamos a hacer un panel a los premios. Estamos en la sala, como verán, en la sala de los trofeos de la cabaña. Bueno, gracias y ojalá esto sea la primera de un montón de charlas que podemos llegar a generar a futuro. Y bueno, esta raza que ojalá también empiece a ser parte de la producción de Argentina. Sí, hoy hay varios emprendimientos. En el transcurso de estos 20 años, del 2001 ahora, 21 años, 22, ha habido muchos emprendimientos y tal vez de la envergadura de los nuestros, pero apuntado netamente a comercial, que por distintos motivos se diluyeron en el tiempo. O sea, y hoy siempre hay nuevos que van entrando. Hay muy pocos con volúmenes, pero siempre hay nuevos que van entrando. Que es un tema que, si lo vas a trabajar por absorción del Angus, alguien va a comprar 100 dosis de semen, va a preñar 60 animales, va a tener 30 novillos, y dentro de un año y medio o dos, cuando empieza 30 novillos a la hora de comer, es medio engorroso, y si no siguió la cadena hasta que no vio el resultado de esos 30 novillos, dos años más después, algunos se enfrían. Hay que armar, tener el objetivo claro, enfocarse y ir. Pero tiene sus,
sus bemoles, que es la inversión en alimento que hay que realizar, y en la Argentina, con los cambios que tenemos en cuanto a la relación de precios de los distintos productos y subproductos y productos finales, como sería la carne en este caso, ha habido momentos cuando nosotros arrancamos en el 2001-2002, era un negocio muy bueno por el diferencial de precio que obteníamos, lo pinchado que estaban los valores de la hacienda acá en la Argentina. Luego pasamos por periodos en los cuales totalmente la cuenta nos da negativa, años enteros que no nos cerraron los números, y hay años que funciona. Y con pandemia también se nos cortaron todos los mercados de afuera, pero esporádicamente explotó el mercado interno. Nosotros la carne se vende al mismo valor afuera que acá. La gente, al estar en casa, mucha gente entró a googlear, ver qué hacer y pruebo, sí, porque quiere tener tiempo. Sí. Y la verdad que se abrió un mercado interno interesante. Interesante. Gracias, querido. Y que tengan un excelente 2024. Ojalá, esperemos que sí. Tenemos las cosas que traemos siempre, desde la pirámide y entender las bases de lo que es la agronomía y la producción y el rendimiento de un cultivo, ver dónde están esos puntos clave. Las máquinas están divididas en varios módulos dependiendo de la cantidad de surcos. Y bueno, esta máquina está articulada entre los módulos, o sea que gira uno con respecto al otro, es el único movimiento que hace cada uno. Evita perder merma de rendimiento por pisada. Que cuando se hace un número de esa... Más finito, tenés un 3, un 4%. Es muy interesante, sí, el número. Sí. Y en este caso es una máquina SP, que nosotros le llamamos SP-DSS, lo cual hace referencia a que es SP Dual Spray System, o sea, una máquina dual donde conviven un tratamiento convencional más selectivo. Hoy por ahí encontrás en el mercado general de granos, generalmente forward a un año, año y medio, pero acá nos estamos yendo ya a una soja 2026, y ahora cuando estemos entrando en julio, posiblemente entremos en maíz 2026. Claro. Sí. Con lo cual hoy el productor puede, con trigo, maíz y soja, prácticamente armar en las posiciones que él se sienta cómodo de entrega.